amigos, nos encontramos aquí en una colonia de Puebla capital, en la colonia La Libertad. Los invito a conocer la historia del volcán más pequeño, conocido como el Cuescomate. Nos encontramos aquí en el Geyser, el Cuescomate, con Leonardo, que él es el guía del lugar. Y la verdad, nos gustaría que nos platicara un poco de el surgimiento de este lugar. El surgimiento. Pues bien, el Cuescomate nació en el año 1064 tras una erupción que tuvo el volcán Popocatépetl. La erupción de ese año fue una erupción muy fuerte, que la lava no solamente brotó por la parte del cráter, buscó otra forma de salir. La forma que encontró fue que la lava llegara subterráneamente. Por azares del destino, llegó hasta este punto donde actualmente se encuentra el Cuescomate. Con todos los gases provenientes de dicha erupción, es que en este punto la lava brotó, con el paso del tiempo se fue secando hasta formar la estructura que tiene hoy en día el Cuescomate. Te pregunto, mencionabas que el agua que se encuentra en este lugar está siendo ahora oxigenada, porque si no, este lugar estaría concentrado de mucho olor a azufre. Así es. Pregunto, ¿el agua es fría? El agua en su totalidad es fría. Esto principalmente por la condición en la que se encuentra. Es una corriente subterránea proveniente de la Malinche. Entonces, al ser subterráneo, no hay muchos puntos en donde esté al contacto con el sol, y es por ese motivo que se encuentra en un estado frío. Aunque en ciertas ocasiones, cuando el volcán Popocatépetl suele tener actividad volcánica constante, suele aumentar un poquito la temperatura, pero no es un cambio tan drástico que se diga. En las últimas semanas, el volcán Popocatépetl ha tenido un incremento en la actividad fumarólica. Incluso el pasado lunes por la noche, el 12 de marzo, tuvo actividad. ¿Ustedes notaron algún cambio aquí? No, de hecho, el único cambio que se suele notar aquí en el Cuescomate es referente al agua. Así como les menciono, aumenta su temperatura, también suele aumentar su nivel. Actualmente se encuentra en un nivel normal. Cuando está bastantemente activo, comienza a subir su nivel el agua. Pero de ahí en fuera no se suelen presentar otros tipos de reacciones aquí adentro, porque se suele creer que con la actividad empieza a oler azufre aquí adentro, o la temperatura incluso empieza a aumentar. Pero la verdad es que no hay ninguna reacción extra a lo que ya les mencioné. ¿Este volcán está monitoreado? Así es, se encuentra monitoreado tanto por las personas que están en la UAP, en la UNAM, por diferentes instituciones. Y vienen y lo analizan, y ellos determinan si las condiciones son las adecuadas para que la gente pueda estar entrando. ¿El reporte que les han dado en los últimos meses, semanas, años? Pues hasta el momento, en todo el tiempo que lleva abierto, son aproximadamente de 6 a 7 años, el volcán no ha tenido ningún incidente en el que se presenten algunas situaciones y la gente no puede entrar. Hasta el momento siempre ha estado al público, no se ha presentado algo malo. ¿Cómo podemos visitar este lugar para la gente que nos está viendo? Pues bueno, el volcán Cuescomate se encuentra en la colonia La Libertad, un pueblo una colonia en la ciudad de Puebla. Se encuentra a unos 20 minutos de la capital. Es un lugar muy bonito y que seguramente a más de uno le gustará. Pregunto, ¿las dimensiones de la altura, el diámetro? Bien, el Cuescomate, su altura externa son 13 metros, mientras que la altura interna son 23 metros. Ya estando adentro del volcán son 10 metros bajo tierra a los que nos encontramos, mientras que el diámetro en la parte en la que estamos son 23 metros y el diámetro de la parte del cráter son 8 metros y teniendo un peso aproximado de 400 toneladas. Vuelvo a insistir,
Cuando hay actividad en el volcán, ¿hay monitoreo también en el Cuexcomate? ¿Recientemente se ha hecho? Así es, de hecho el Cuexcomate es monitoreado todos los días. Como tal, no vienen las personas, pero tienen implementados ciertas técnicas, por así decirlo, para que ellos analicen. Pero sí, el Cuexcomate es monitoreado todo el año. No se mantiene ningún día sin ser monitoreado por las cuestiones que se puedan presentar. Ahora, ¿el olor a azufre ha desaparecido? Pues no en su totalidad, porque incluso hay personas que tienen el olfato muy desarrollado que al entrar nos dicen que sí suele percibirse el olor a azufre en pequeña cantidad. Hay personas que no lo notan, hay otras que sí. En mi caso yo no lo noto tanto, pero hay ocasiones que sí, tal vez sí se puede notar en poquita cantidad. Leonardo, se habla que la colonia La Libertad y algunas colonias circunvecinas están sobre ciertas cavernas. ¿Esto es verdad? Pues por lo que se comenta, al parecer esto sí es verdad. E incluso se comentan entre los mismos pobladores de La Libertad que en algún momento en varias partes de la colonia se hacían socavones por las mismas condiciones de que al parecer habían cavernas debajo de la colonia. Esto ya tiene algunos años. ¿Recientemente ya no ha habido? Actualmente ya no se ha presentado esa situación. Por lo que se comentaba, sí fue hace bastantes años. Estamos hablando de unos 10 años tal vez que se presentaron las situaciones aquellas, o tal vez un poquito más, pero hoy en día ya no se ha presentado ese tipo de incidentes. ¿Qué se cree? ¿Que pasa un río subterráneo? Tal vez, es un punto, una opinión personal, yo creo que a lo mejor por la misma condición que se presentó de la erupción, es que en algunos lugares quedó hueco tras la llegada de la lava subterráneamente. Yo creo que es eso. O tal vez puede ser que incluso con la misma corriente subterránea que pasa aquí en el Cuexcomate, pase por diferentes puntos de aquí de la colonia y sea ello lo que provoca los socavones. ¿Algo más que desearas comentar y que debamos saber como poblanos? Pues más que nada, les hago una invitación a todos ustedes a que visiten el Cuexcomate, le comenten a todas las personas que se ven interesadas en venir. Es un lugar muy interesante. Para todas las personas que ya lo visitaron con anterioridad y se llevaron una mala experiencia por las antiguas condiciones, al visitarlo se van a dar cuenta que es un cambio drástico y que seguramente, se los repito, a más de uno les va a gustar y nosotros aquí los esperamos. Anteriormente era un lugar olvidado donde servía de guarida de gente que se drogaba. Sí, de hecho, esto era considerado como una zona de relleno sanitario. La gente aquí bajaba a tirar bolsas de basura, a tomar, a drogarse, a grafitear, a todo lo que se puedan imaginar, pero por suerte se logró rescatar por un proyecto que hubo y hoy en día es lo que es, un lugar muy bonito y que vale la pena visitar. Y de proyección para Puebla. Así es, porque ¿en qué otro lugar del mundo tienen al volcán más pequeño del mundo y que se pueda acceder a él? ¿Está considerado así? De hecho, es el volcán más pequeño del mundo. Es considerado como el más pequeño hasta la fecha. Bueno, pues ahí tiene usted un motivo más para visitar a Puebla y si es poblano, venir a La Libertad, ¿verdad? Así es, así Gracias, es. Leonardo. Gracias a ustedes por visitarnos. Información. Bueno, vamos a continuar nosotros tomando algunos aspectos para que usted conozca más de este volcán, nos dice Leonardo, el más pequeño del mundo. Externa de 13 metros e interna de 23 metros. Por lo tanto, en estos momentos nos encontramos a 10 metros bajo tierra. La parte en la que nos encontramos tiene un diámetro de 23 metros también, mientras que el diámetro de la parte del cráter es de 8 metros. Tiene un peso aproximado de 400 toneladas y una distancia de aquí al volcán Popocatépetl de 50 kilómetros aproximadamente. El Cuexcomate nació en el año de 1064 tras una erupción que tuvo el volcán Popocatépetl. Dicha erupción fue muy fuerte y violenta,
que la lava no solamente brotó por la parte del cráter, sino que buscó otra forma de salir. La forma que encontró fue que la lava llegara subterráneamente a este punto y en este punto brotara. Al brotar esa lava y pasar el tiempo y secarse, se formó toda esta estructura que ustedes logran apreciar hoy en día, que es piedra volcánica, lava seca. Una piedra muy fuerte y resistente que es muy difícil que se llegue a romper o a quebrantar. De hecho, si ustedes mismos intentan desprender un pedazo de esta roca, e invito a que lo intenten, se van a dar cuenta que por muy pequeña que sea la roca que ustedes quieren quitar, esto es algo que les va a costar mucho trabajo. E incluso les puedo asegurar que no todos lo conseguirán. O sea, que si alguien tenía esa ilusión de llevarse sus recuerdos del Quexcomate, lamento decirles que no. En esta visita que estamos realizando al Quexcomate, este volcán más pequeño que se encuentra en Puebla, quiero decirle que este lugar, de acuerdo a lo que nos han comentado quienes están como guías turísticos en este lugar y también versiones de algunos pobladores, tiene 955 años de su formación. Vale la pena que lo visite, está considerado como el volcán más pequeño del mundo. Y está en Puebla.